¡Buenas! Comienzo porque soy la cara de un nuevo video y estamos con un nuevo deck profile para ustedes. Y hoy día vamos a perder un poco nuestra hombría porque vamos a presentarles un deck profile Trickstar. Sí, chicos, lamentablemente para los que son bien machos, mesios y recios, no les va a gustar mucho este video porque hablamos de Trickstar. Sí, porque es un mazo que obtuvo bastante poder en lo que es Savage Strike. Lamentablemente no está muy presente en el meta y es casi nula su participación, pero el poder que se le dio con cartas como Pot of Extravagance y la Trickstar rusa son bastante buenas. Así que vamos a pasar a la mesa a ver este profile. Y muy bien, chicos, ya en la mesa vamos a pasar con este deck profile de este deck Trickstar. A ver si haciendo el profile recupero mi verga que se me cayó para hacer este video, weón. Así que vamos a pasar con la línea de monstruos, primero con los monstruos Trickstar, obviamente. Y vamos a mostrar primero a las tres Trickstar amarillas, Candina. Candina obviamente es el buscador principal del mazo, por ende tiene que ir a tres, ya que esta carta nos permite agregar cualquier carta Trickstar, no solo monstruos. Cada versión del campo, el banco solo busca monstruos. ¿Ya? Más que nada eso, sus buen stats, su tipo y atributos son bastante buenos. Pasando con los otros monstruos, son tres Trickster Licorice. Para mí la mejor carta de monstruo Trickster del mazo, porque si bien sus ataques no es tan bueno como lo que es Candina y no busca como ella misma, esta carta nos permite pulsear cualquier carta Trickster de monstruo en el campo para tirarla a nuestra mano. Eso provocando que puedas encarar las tres a una sola Trickster y asimismo poder agregarte a invocar las tres. Si bien también tiene el efecto de que cuando robas o agregas una carta desde el cementerio o el mazo, donde sea, a tu mano, vas a pegar 200 de daño. Entonces está bastante bien para los tiempos. Esta carta a mi parecer es la mejor carta Trickstar del mazo. Muchos dirán que es la trampa, pero esta carta está muy buena, ¿ya? Jugamos dos de la rusa de las Trickstar, la que llegó por fin en esta nueva expansión, Savage Strike. Es una carta demasiado buena, nos permite hacer dos monstruos al tiro, empezar a hacer combos, empezar a hacer daño y es prácticamente un honesto para los Trickstar, ¿ya? Por último, una Lilibel, la Loli del mazo, más que nada el uso de ellas para atacar directo y empezar a hacer combo, recuperar tus cartas y también recuperar a Licorice. Si invocas normal esta, puedes recuperar la Licorice. Regresar a la mano, invocar la Licorice y efecto Lilibel, cuando se agrega a la mano por efecto un Trickstar, caerá de nuevo y podemos pegar de nuevo y buscar y recuperarnos otra vez al cementerio. Si tenemos la Licorice, vamos a poder recuperarla a la mano para que el siguiente turno podamos empezar a lupear lo mismo, ¿ya? Esos son todos los montos de Trickstar, está bastante bien, son, si no me equivoco, 9 en total, así que es un muy buen número. Pasando con la otra parte de Trickstar, que en sí son las Hand Trap del mazo, jugamos Triple H Blossom, no hay que decir más. La verdad es que es una de las mejores cantras actualmente en el juego. No hay que explicarla más el uso de esto. Lo mismo que con la Veiler. Veiler es y será hasta ahora una de las mejores cantras junto a H. Porque hay que negar de todo y esta carta lo hace, pero de 10 de 10. Ahora, otra carta que jugamos, que a mí no me gusta jugar de main mucho en otros mazos, pero aquí tiene que ir de obligación, es Draw and Lock Beard. Draw and Lock es una de las cartas que nos permite hacer la jugada clásica del mazo, que es activo Trickstar Reincarnation, otra Reincarnation, activo después otra, control activado y le meto el pico a mi contrincante dejándolo sin mano. El clásico hand out que hace lo que es Trickstar. Entonces, por esa razón esta carta tiene que ir auto incluida porque es demasiado buena. Y lo otro también que juego es doble DD Cuervo, o DD Crow también aquí en inglés, ¿ya? Esta carta es muy buena, me gusta mucho entre jugar Ogra y Cuervo. Prefiero jugar Cuervo porque en sí es una carta muy buena contra el matchup de Salaman Grey. Nos sirve también bastante bien contra el matchup de Sky Strike. Y contra Sky Strike también tenemos el otro montón de Huntress como Droll. Entonces la verdad es que entre jugar Ogra y jugar DD Crow, prefiero DD Crow por sobre las cosas, ¿ya? Esos serían todos los monstruos entre Hand Traps y lo que es Monstruos Trickstar. Ahora, pasando con las magias, es bastante simple, ¿ok? Jugamos primero Triple Campo de los Trickstar. Esta carta es espectacular, es un campo extremadamente bueno. Primero nos permite buscar cualquier monstruo Trickstar. Y lo segundo es que nos permite bloquear una carta del oponente que esté boca abajo, magia o trampa, para que al final del turno, si no la activa, se mande al cementerio. Entonces está bastante bien, además de darle el bonus de que cuando haces daño por efecto de una Trickstar, le das 200, o sea, daño al oponente por un Trickstar, sea efecto batalla, le aumenta el 200 del daño. Entonces está bastante bien. Y como obviamente esta carta es bastante buena y es un buscador, también jugamos doble terraforming, porque en 300 grados jugamos 5 campos, el campo es muy importante. Gracias a Savage Strike que vino esta carta, pero que es preciosa, que es Pot of Extravagance.
Básicamente nos permite robar de una a dos cartas de nuestro mazo, removiendo de forma aleatoria cartas de nuestro deck. Por cada carta que robemos son 3. Entonces, ya ahí van a ver que el extra deck está formado para que esta carta no nos duela nunca, o en la mayoría de los casos, ¿ya? Es una carta muy buena, es un motor de robo consistente para el mazo, sobre todo porque no usa extra deck. Es una carta muy, muy, muy buena, ¿ya? Como Double Team Twisted, me gusta más sobre Heavy Storm Duster, porque nos permite mandar alguna que otra carta al cementerio para aprovechar con la trampa y pueden empezar a revivir. Y por último, jugamos una Super Poly. El hecho de jugar el pote de main permite que podamos meter cartas inútiles. Entonces, ¿para qué poner tantas cartas inútiles y poner cartas que podemos aprovechar con Super Poly, ya? Así que Super Poly es una carta demasiado buena que yo también auto-incluiría en lo que es Trickster, ¿ya? Y pasando con las trampas, jugamos Triple Trickster Reincarnation. La verdad es que esta carta no tiene sentido, es una trampa muy, muy, muy buena, te desbarata la mano, te permite renacer, así que está bastante, bastante bien. Obviamente, como les dije, si Veiler es una de las mejores hunters con Ash actualmente, no puedo decir que Infinity Impermanence no lo sea. Infinity Impermanence es una de las es una trampa hunter, como quieran decirle, muy buena. Es un Veiler con esteroides, se puede setear, bloquea una zona de magia y trampa prácticamente, está bastante bien. Por último, también jugamos Gossenmatch. Como todo lo que jugamos es atributo luz, no nos molesta jugar esta carta de main. Ahora, si en sí no es muy buena contra el matchup de, voy a decirlo, contra Salamandra, pero en ese caso tenemos un montón de cartas adyacentes que nos pueden servir y en el side deck podemos sacarla para poner otras cartas, ¿ya? Eso sería todo el main deck del mazo. Ahora, pasando con el extra deck, pasemos con las dos, los 5 cartas links más importantes del extra deck. Primero, Holy Angel es de las más importantes del mazo. Es uno de los principales creadores de daño, además de tener uno de los ataques más fuertes del main deck, junto con la estrella, ya que ella aumenta el ataque de todos los monstruos de nuestro mazo en 500. Así que está bastante bien y además que recupera. Eso serían con los link 2. Ahora, jugamos 3 Nightmares. Jugamos 2 de link 2, que son Cerberus y Phoenix, y un unicornio. En sí, estas cartas chocan mucho con lo que es Gossenmatch, pero al fin y al cabo tú las usas antes para limpiar molestias. Entonces, con esto sacas un monstruo especial, con esto sacas Bowery, con esto sacas cualquier cosa. Entonces, se pueden complementar mutuamente y son de los mejores monstruos que puedes tirar en el extra deck. Estos son los únicos links que jugamos. Ahora, también jugamos un link Kuribo, pero porque es ultra de Chonel. Entonces, por eso, porque es bonito. Podría ser cualquier espacio. Jugamos una Clara Rushka. Por si nos plantan lo que es un campo de los magos, esta carta igual puede funcionar. Pero no también es un target para que se vaya con pot. Estas dos cartas son prácticamente inútiles. Ahora, con las fusiones del mazo, porque como jugamos Super Poly de main, tenemos que jugar fusiones. Primero, con la de mayor cantidad, jugamos 3 de esta cosita que vino en Team. Y los team de Jaden y Yusei, no me acuerdo en cuál de las dos, creo que la de Jaden, porque esta carta es fusión. Prácticamente se hace muy fácil en todos los matchups. ¿Qué quieres le diga? Y si se nos van 2, nos queda 1 y necesitamos solo 1. Así que está bien. La otra carta que jugamos también es doble Violet Quimera versus Salamandra. Si bien podríamos bajar el de atrás, Violet Quimera es 1000 veces mejor porque al fin y al cabo pega mucho. Mucho, 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 ¿ya? También tengo encontré ese matchup la Quimera, que es la deflecto de Diblef, Ser Quimera. Y contra mazos de oscuridad tenemos esto. Los dos es el Starving Venom y el Preda Planta. En sí el Preda Planta se juega más, pero es que la verdad contra Thunder en sí tú tienes que activar la Super Poly. Como no, jugar la Super Poly, como no te la puedes negar, estos monstruos se van a caer y se van a sacar las mayores molestias del mazo. Y están bastante bien estos dos monstruos, son buenos, pero algunos juegan dos de esos. Entendible, pero es Agua Secret y creo que es de edición. Sí, es de edición. Ah, sí, no, es de ti, lo siento. No debería sacarla porque no es de edición. Pero bueno, jugamos estos dos por Thunder, más que nada, y para sacarle el provecho al Thunder con lo que es la Super Poly, ¿ya? Eso. Y muy bien, chicos, ya viendo la decklist, vamos a pasar con unos consejitos más para que puedan ir haciendo unos arreglos ahí, para que puedan tener una ayuda. Primero que todo es que el mazo es un One Card Engine. O sea, vas a hacer toda tu jugada en base a una de las cartas que necesitas para empezar a ir achicando el mazo. Ya sea la romarilla, ya sea lo que es el campo, ya sea lo de la transforming. Y empezar a hacer juego y a ir a empezar a ganar recursos de forma consistente, haciendo que el oponente pierda recursos. Esto genera que también el mazo tenga una gran versatilidad. ¿Por qué? Porque tú puedes tener utilería de donde sea. Ya saben que el mazo, al tener un engine pequeño que pueda tener alrededor de cartas que funcionan
funcionen, vas a poder tener un engine de juego dependiendo de tus situaciones. Por ejemplo, uno de los engines más famosos actualmente que se está corriendo en Salamangreat es el Pack Artefacto, porque en sí el Pack Artefacto genera un win condition automático cuando tiras la guadaña, porque la guadaña es Dios y la guadaña es telita para poder hacer juego. Guadaña es una de las mejores cartas ya que permite no usar nada del extra deck y todos los mazos actualmente usan extra deck. Lo otro, por si el pack artifact ya es muy carito para ti, tienes lo que es el pack de la Solemn, Solemn Warning, Solemn Strike, Solemn Judgment. Incluso puedes incluir dos Solemn Strike a la misma decklist que subimos y poner 42 cartas, ya que en sí no te molesta jugar tantas, ya que el mazo corre prácticamente, como dije, One Card Engine. El pack Solemn básicamente es para negar más efectos y sobre todo para intentar ir tú primero, ya que poniéndole más hand traps puedes forzar el ir primero o ir segundo y así hacer un poco de juego. Lo otro también, hablando de las cartas, hand traps, es su versatilidad. Sí, chicos, su versatilidad para ir cambiándose entre sí dependiendo del meta es bastante alta. Como vieron, jugamos 4 hand traps distintas. Es básicamente ir sacando algunas, ir poniendo unos Thanos, ir poniendo unos Ghost Ogre, unas Reaper. Dependiendo de la situación que quieras, puedes ir poniendo las hand traps que necesites, haciendo que el side deck sea bastante versátil. Algunos incluso pueden jugar de main Cyber Dragon e Inspector Border, algunos juegan Pancadrops. Estos tres monstruos son totalmente variables, pero muchos optan por el Cyber Dragon y el Inspector Border porque, bueno, Cyber Dragon se quita todo lo que es extra deck, básicamente haciendo Mega Flat. Y lo que es Inspector Border es casi un win condition contra puros mazos de efecto de monstruo, porque lo plantas y a menos que te puedan hacer un monstruo extra deck, están completamente fritos, ¿ya? Con estos consejos dados y la decklist ya mostrada, esto es el fin del video. Le mando muchas gracias a Tomás Gajardo, millonario, que por prestar el deck para poder hacer el deck profile. También nos prestó el deck Madolche y ahora el deck Trickstar. Ya están dándose cuenta que a Tomás le gustan mucho las lolis. Y por supuesto le tengo que mandar muchos saludos a Renato de Perú, que es jugador del equipo Vipers. Muchos saludos para ti, porque básicamente él me dio todos estos consejos para mostrarles al final del video. Así que recuerden, preguntas sobre Trickster, le pueden preguntar a Renato porque él es el puto amo de las lolis. O sea, que quieran decirlo, bueno, queda muy mal, el puto amo de las Trickster. Así que hasta aquí el video, chicos, recuerden comentar, suscribirse y darle like a este video. No olviden compartir, comentar y todo esto para que el canal siga creciendo más y más. Eso ha sido todo, adiós.